La huesuda andaba por el rumbo y con los de la farándula no se contuvo, llevándose al más allá a los famosos más queridos. Diego Verdaguer. Dieguito partió a la edad de los 70 años. El cantante argentino nacionalizado mexicano los dejó debido a complicaciones que tuvo con el bicho que paralizó al mundo. El cantante hizo la mayor parte de su carrera en México y tras sus primeros años como solista, en 1975 se casó con Amanda Miguel, con quien inició un exitoso dueto de baladas que se hizo famoso en varios países de América Latina. Entre sus rolitas más pegadoras y principales éxitos están Volveré, La Ladrona y Voy a Conquistarte. Voy a conquistarte. Una vez te digo. Super Muñeco. El Super Muñeco se bajó del ring para irse al más allá, pues el luchador con máscara de payaso y un traje de pantalones cortos desafortunadamente perdió la batalla contra el padecimiento mundial y a la edad de 59 años dejó un gran legado en la lucha libre. En el cuadrilátero, el luchador se enfrentó contra otros ídolos mexicanos como Octagón, La Parca y El Perro Aguayo. Ganó más de 100 combates en apuestas de máscaras y cabelleras y dedicó 37 años de su vida a viajar por todo mundo para luchar. Fernando del Solar. Otra de las personalidades que se fueron sorpresivamente fue el amado conductor Fernando del Solar, quien ya había presentado con anterioridad problemas graves de salud, por lo que se había puesto en manos de los médicos. Sin embargo, el 30 de junio Fer perdió la batalla contra el mal que lo aquejaba. Todo el mundo le rindió homenaje a Del Solar porque gracias a su gran carisma, su sentido del humor y su gran corazón, se ganó el cariño de cientos de personas que lo admiraban por siempre irradiar felicidad. Fernando hizo la mayor parte de su carrera en México, donde se desempeñó como conductor y actor en TV Azteca y por muchos años fue el presentador estrella en el programa matutino Venga la Alegría, donde conoció a Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos, el mayor se llama Luciano y el menor se llama Paolo. Después de la polémica relación que el conductor de origen argentino tuvo con Ingrid Coronado, volvió a encontrar el amor. En el 2016 conoció a Ana Ferro, mientras ambos participaban en una clase de yoga. Después de varios años de una buena amistad y una relación seria, decidieron casarse en una ceremonia que se llevó a cabo en Cancún. Fer del Solar nos dejó grandes momentos, muchas sonrisas, muy buenos chistes, pero lo que más recordamos de él es su célebre frase con la cual inmortalizó su legado. ¡Arriba los corazones! Olivia Newton. La triste noticia del fallecimiento de la icónica actriz y cantante Olivia Newton perdió la batalla contra una enfermedad terminal. Su gran legado llegó a fin el pasado 8 de agosto a los 73 años. La actriz saltó a la fama mundial gracias a su papel de Sandy en la famosa película Vaselina, donde fue la protagonista al lado de John Travolta. También incursionó en la música y tuvo gran éxito con canciones como Physical y Hopeless Devoted to You. Guess mine is not the first heartbroken. John Easterling, esposo de la actriz, compartió un comunicado donde aseguró que su esposa partió pacíficamente, rodeada de familiares y amigos. Su amor en la pantalla, Danny Zuko, le dedicó estas palabras. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John. Reina Isabel II. Nadie estaba listo para recibir una noticia que paralizaría al mundo, pues el 8 de septiembre se cayó el puente de Londres. Es un código para decir que la reina Isabel de Inglaterra había dado su último respiro. Chabelita no solo dejó un gran legado, sino que vivió momentos importantes que marcaron el rumbo del mundo. La monarca tuvo un reinado, el más largo de la historia, con 70 años en el trono. Le tocó ver la llegada del hombre a la luna y además vivió 17 Juegos Olímpicos como los celebrados en Londres en 2012. A pesar de vivir todo eso, la reina dejó un gran legado a sus 96 años que continuará con su heredero Carlos de Gales.
Por si fuera poco, la reina siempre dio de qué hablar, pues a pesar de tener estrictos protocolos, la monarca siempre los rompía, como cuando se pintó los labios o firmó un balón y también se dio su pequeño abrazo con Michelle Obama, pues nadie puede tocarla. Sea como sea, nuestra querida Chabelita era un ser humano como nosotros, un simple mortal que vivió a su gusto y placer, sin mencionar que se ganó el corazón de todo el mundo que ahora llora por su partida. Mamá Coco. La abuelita mexicana que conquistó Disney con su ternura y sencillez nos dejó a la edad de los 109 años. María Salud es su nombre de pila, sin embargo, es mejor conocida como Mamá Coco, gracias a que sus facciones y su humildad llamaron la atención de Pixar para darle vida a la abuelita de Miguel, el protagonista de la película Coco. Tras el estreno de la cinta, Doña María comenzó a cobrar fama en la localidad de su natal Michoacán y en redes sociales, y es que los productores de Pixar realizaron viajes a varios estados de México para investigar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de... Fue así que nació la querida y entrañable abuelita que nos enamoró con su carisma y que logró conquistar millones de corazones en todo el mundo. Hasta siempre, Mamá Coco, te recordaremos. Hagrid, Harry Potter. Otra inesperada partida fue el gran Hagrid, personaje de Harry Potter, quien se fue de este mundo a los 72 años. El fallecimiento del actor Robbie Coltrane conmocionó al mundo, ya que fue quien dio vida a uno de los personajes más queridos del mundo mágico creado por J.K. Rowling, y es el gigante más querido de esta saga. El actor llevaba enfermo los últimos 2 años, pero hasta este momento no se ha revelado la causa precisa de su deceso. Nuestros corazones están rotos porque ya no habrá quien cuide los jardines y bosques de la escuela de magia de Hogwarts, y Harry ya no tendrá a su mayor confidente. Estos personajes nos dejaron un gran legado y marcaron la vida de cientos de personas. Su adiós ha dejado un gran vacío, por lo que siempre vamos a recordarlos y vivirán por toda la eternidad en nuestro corazón. Y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito, ¿qué esperas para seguirnos?